Hola, ¿qué tal, rescatadores y rescatadoras de electrodomésticos? Bienvenidos una vez más a este su canal de reparación de electrodomésticos residenciales. Hoy estamos con este fregaplato, dishwasher, lavaplatos, lavavajillas, en fin, este aparato que está diseñado para lavar los platos, las copas, etcétera, que no desagua. O al menos eso es lo que dice el usuario, que no desagua. Y no te voy a decir la marca para que no nos creemos una imagen falsa respecto al vídeo de el por qué no desagua, el cómo tratarlo cuando no desagua. Eso vale para cualquier tipo de lavavajillas que tengas en casa. No importa la marca. Lo importante es que sepas cómo actuar cuando tu lavavajillas no desagua. Pero antes, como siempre, démosle la bienvenida a los nuevos suscriptores, agradeciendo la confianza que están depositando en este canal, tu canal de reparación de electrodomésticos residenciales. Te invito a que te quedes hasta el final, donde te compartiré consejos relacionados con este tema. Muchas gracias por tu elección y no olvides suscribirte y darle un like al vídeo al final, obviamente, si te ha gustado. Vamos a acercarnos para no extender tanto el vídeo. Bueno, ya estamos acá en el lavaplatos o lavavajillas. Voy a decir el lavavajillas. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Pero para ver lo que tenemos, voy a extraer esta cesta. Bien, al extraer la cesta, lo primero que me encontré, porque todavía tiene agua, no sé cómo estará el interior, pero me he encontrado esto. Aquí es donde se colocan los cubiertos, ¿sí? Y mira, mira lo que tengo acá. A ver, está enganchado aquí, déjame ver. Se ha salido. Esto es una rueda de acá, de la cesta. Bien, la voy a poner aparte, la rueda. Vamos a apartar la cesta. Existen lavavajillas que tienen la resistencia eléctrica como este, la tiene fuera, y existen otros, pero déjame activar la linterna, eso es. Existen otros que tienen la resistencia, la tienen por dentro. Pero este no nos interesa ahora mismo, solamente quiero compartirte esta observación. Mira, ¿sabes qué es esto? Un trozo de plato o de vajilla que hay, es decir, que estaba depositado acá. Esto ya me está dando información. Seguramente no tienes que estar, que ser muy listo ni tener mucha experiencia para darte cuenta de que aquí se ha roto algo y que no han tenido el cuidado suficiente para sacar los restos de lo que se haya roto. Puede ser una taza, un plato, no tengo ni idea, pero lo que sea, esto me está dando, me está marcando el camino. Lo apartamos también y mira lo que tengo acá. Otra rueda que está marcada por la resistencia, porque estaba debajo de la resistencia. Como ves, está quemada. Tal vez sea incluso hasta utilizable. Pero el kit de la cuestión no es si es utilizable o no la rueda. La aparto también. Vamos a ver qué tenemos acá. También. Otra rueda. Esta ya está más quemada. Esta sí. Vamos. Aquí la resistencia se dio gusto quemando. Primer consejo que te voy a dar. Viendo esto. Cuando
se te extravíe una rueda de tu cesta o cuando se rompa un vaso, copa, plato, etcétera, no uses más el lavavajillas hasta que encuentres el último fragmento o encuentres la rueda o lo que se te haya extraviado dentro del equipo. Y esto vamos a extenderlo también a las lavadoras, que a veces entran con dos calcetines y salen con solamente uno. Bien, entonces vamos a continuar. Ahora, para poder abrir, ya esto ya es muy particular de este lavavajillas. Tengo que levantar el aspa. Como puedes ver, tiene agua. Mira. Se ve que tiene agua. Entonces, vamos a extraer un poquito el agua con la aspiradora que yo tengo. Pero si no tengo la aspiradora, como en otras ocasiones que no he tenido la aspiradora, con un vaso, un paño, una bayeta, con lo que sea, hay que extraer esa agua porque tenemos que llegar más allá. Tenemos que ver qué es lo que hay después del filtro. Porque mirando cómo están las cosas, lo más probable que esto sea producto de la suciedad. Pero primero tengo que mirarlo. ¿Por qué? Porque puede tener algún componente estropeado como consecuencia de estos descuidos. Porque evidentemente son descuidos. Bien, para poder trabajar con más eficiencia, he extraído la cesta de ahí arriba también, es decir, he extraído las dos cestas. Y ahora vamos a hacer un poquito de ruido para extraer el agua. Una parte del agua, luego seguiremos haciendo un poco más de ruido. Mira. No la veía, ¿eh? Te confieso que esto no está programado. No la veía. Otra rueda más. Así que tenemos acá cuatro ruedas que ha perdido la cesta y esta familia no se ha enterado de que estas ruedas faltan. Sin embargo, la cesta tiene nada más que dos enganchadas. Me faltan dos, vamos a ver por dónde están, que no es nuestro objetivo. El vídeo no va de encontrar ruedas de cesta, pero si me las encuentro, me las encuentro. Ahora en este caso, en este, la vajilla como tal, vamos a ver cómo levantamos esto. Cada modelo tiene sus características específicas. Ahí sí ya va para este específicamente, porque tenemos que extraer el filtro. Tenemos que ver qué es lo que hay detrás del filtro este. Debajo del filtro, si hay resto de cristal o de qué. Y luego pues ya veremos, seguiremos investigando. Bien, en el caso de este fregaplatos, o mejor dicho, en el caso de este lavavajillas, que es de la marca General Electric, pero te repito, aquí cada marca tiene sus características específicas. Este es General Electric. Entonces, lo que tenemos que hacer en el caso este es levantar este surtidor, lo levantamos y lo giramos en contra de las manecillas del reloj. Y ya sale, ¿ves? Un poquitito y ya sale. Luego este le hacemos lo mismo. Este que está acá es el soporte de este filtro. Es decir, el que aguanta el filtro y además sostiene el surtidor. Lo mismo, lo giramos en contra de las manecillas de reloj. Listo, ya salió. Ahora ya estamos en condiciones de levantar este pequeño filtro que está acá. Como ves, hasta ahora no tiene mucha complejidad. Wow, mira, a ver si ves lo que yo estoy mirando. Déjame ver si puedo acercar la cámara para que puedas verlo. Aquí está. Mira esto. Puro cristal. Es decir, hasta ahora tenemos tres objetos que se han estropeado, se han roto, se han partido. Más cosas, mira. Siempre esto hay que hacerlo con mucho cuidado porque podemos llevarnos una cortada, ¿eh?
basura de plástico, otros trocitos de cristal, más basura, otro trozo de cristal, otro trozo de cristal. Esto es algo que lleva paciencia, requiere paciencia. Más cristales, más vidrios. Ah, y hay uno que se coló por acá. Bueno, ahora lo sacaré. Ya después voy a quitar el filtro este, porque hay trocitos de cristal que lo sentí con el dedo. Por eso es que uso este tipo de guantilla también. Lo sentí con el dedo, pero están muy delicados, están prendidos aquí, a la puntita esta de acá. Ya hemos extraído algo. Todo esto lo echamos posteriormente en un papel toalla o algo de eso. Lo dejo aquí como muestra por el momento. Bien, pues para continuar abriendo o extrayendo los componentes y llegar al fondo de la cuestión, me refiero al fondo este que está aquí, es decir, extraer el filtro, pues tenemos en el caso de este, que es un General Electric Profile o Profile, según como le llames, debemos extraer esta hélice que está aquí, este surtidor de arriba, hay que extraerlo. Para eso tienen un tornillo acá de un cuarto, con cabeza hexagonal de un cuarto, y debo extraerlo, ¿sí? Bien, a continuación, entonces, le voy a desconectar este soporte al tubo, este soporte que está acá, que es el que sostiene el tubo. A ver, déjame quitarlo de acá. Es que estoy trabajando con una sola mano. Esto, ajá, eso es. Ah, bien, como ves, ya quedó libre. Venimos abajo y con la mano, viste, mira, con la mano yo entonces empujo, es decir, tiro de este clip que está aquí y empujo el tubo hacia atrás, de manera que yo necesito liberar el tubo para extraer este filtro. Vamos a ver si lo puedo hacerlo. Entonces ahora ya estamos en condiciones de extraer el filtro. Más cosas. Bueno, ya estamos en condiciones entonces de extraer este tubo que está acá. Lo rotamos en contra de las manecillas del reloj. Te repito que esto es válido para el caso de General Electric Profile. Si tú tienes un filtro determinado diferente a este, pues todo lo anterior vale, pero esta parte que estoy haciendo no te vale. La posterior también te valdrá seguramente. Simplemente lo roto en contra de las manecillas del reloj. Hay que aplicar un poco de fuerza porque, imagínate, esto no lo han movido en la vida. Vamos a ver si quiere salir. Esto hay que irlo rotando en contra de la manecilla del reloj. ¿Sí? Vamos allá. Ahora con las manos, a ver. Listo. No quería salir, ¿eh? Mira la rosca ahí, ¿ves? Y mira cómo está el patio. Entonces ahora tenemos una tarea, que es extraer este filtro que está acá. Te repito que esto vale para General Electric, no solamente Profile. Pensándolo bien, vale para General Electric. También existen otros modelos de General Electric que te vale este sistema. Y si no extraigo este filtro, no puedo extraer este otro, porque este otro está sujeto a él. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? Se aconsejó. Mira cómo está. Es evidente aquí el mantenimiento brilla por su ausencia. Lo ponemos en el fregadero para darle mantenimiento.
Ahora sí, ya estamos en condiciones de extraer este otro filtro. Vamos a echar una miradita posterior a ver en qué condiciones está. Mira, pero bueno, el caso es que mira cómo está lleno de basura. Voy a tocar con el destornillador a ver si siento algo sólido. Además de esa arandela de plástico que está flotando acá, déjame sacarla. No sé qué hace ahí porque no reconozco qué componente lleva eso. Todo esto antes de ponerle la aspiradora, porque a la vez que yo ponga la aspiradora puede succionar de todo y así no me doy cuenta de que si ha causado algún daño a la bomba de desagüe o si es la tubería. Pero aquí, como puedes ver, cualquier cosa es posible en esta película. Mira, le voy a meter el tubito este bien fino por si hay algo grande que se queda pegado ahí, poderlo identificar. Bueno, al parecer no había nada grande. Este es el ducto que va a la bomba de trabajo y este es el que va, este otro es el que va a la bomba de desagüe. Hasta aquí, haciendo un pequeño resumen, lo que hemos encontrado es mucha basura. Observa, mira lo que hemos sacado sin contar las ruedas y este trozo. Ahora lo que corresponde, el siguiente paso es ir a la bomba de desagüe. Entonces, para llegar a la bomba de desagüe, lo primero que vamos a hacer es quitar este embellecedor que está acá. Ahora debemos extraer estos dos tornillos que trae aquí, uno acá y otro acá, para sacar el lavavajillas y poder acceder a la bomba de desagüe. Pero además tenemos que extraer, estoy mirando que está sujeto con ese tornillo acá, y debe tener, si lo tiene aquí, otro tornillo debe tener acá, de este otro lado. Pues nada, saco los tornillos. En el caso de tu lavavajillas no sé cómo estará instalado, este está instalado por lo que estoy mirando, sin ánimo de criticar a los instaladores, pésimamente, porque trae una sujeción y sin embargo le han puesto el tornillo directamente a la madera ahí. Pero bueno, cada uno tiene su forma de hacer las cosas. El caso es que en tu lavavajillas probablemente lo tenga de un modo diferente y hay que extraerlo, hay que mover el lavavajillas hacia ti, sacarlo todo. Bien, pues ya le extraje los tornillos y un detalle que se me escapaba era, ¿ves esos papeles que yo puse ahí? Es para tapar los agujeros. No voy a hacer que un tornillito te salte, te caiga dentro del agujero y ahí mismo te ganaste 5 minutos más de trabajo tratando de sacar el tornillo. Entonces, tapo los agujeros para evitar ese tipo de situaciones. Y como puedes ver, ya lo tengo casi acomodado hacia afuera. Cuando lo vayas a sacar, ten mucho cuidado con la manguera de desagüe y con la manguera del agua y con el cable, obviamente, porque no sabemos cómo está conectado ahí detrás y si nos da margen. Debemos buscar el margen, si no, desconectarlas. Casualidad que el muelle este lo tengo atravesado acá. Mira, en extremis, pero ya tengo un margen para poder desconectar la bomba de desagüe, porque tengo que sacar la bomba de acá. Esa es la bomba de desagüe, la que está acá, y debo extraerla. Vamos a ver si se puede mirar así, un poquitito. Ahí, eso es. ¿Ves la bomba ahí? Bien, existen lavavajillas que hay que tratarlo con mucho cuidado porque el tamaño de la bomba se confunde con el tamaño de la bomba de trabajo. Son dos bombas diferentes. En algunos casos, esa es la misma bomba de trabajo la que te sirve de desagüe, pero en este caso no. Entonces, ¿cómo lo sé? Pues porque busco la manguera de desagüe. Primero que todo, miro la manguera de desagüe. Y donde va a conectar la manguera de desagüe, esa es la bomba de desagüe. No te guíes ni por experiencia ni nada. Simplemente
manguera de desagüe pegada a bomba de desagüe. Generalmente es así. Pues nada, voy a extraerla y vamos a mirar a ver en qué condiciones se encuentra. Creo que ahí se ve mejor. Pero bueno, no puedo hacer la toma así. Por tanto, no me queda de otra que desconectarla y luego mostrarla. Vale, pues se me ha alumbrado el bombillo. Y ya sabes que aquí, en este tipo de oficio, profesión, como le quieran llamar, hay que tener su nivel de improvisación. Le he extraído este muelle, semejante muelle. Nunca he visto un muelle como este, así, tan grueso. En fin, que le extraje el muelle para que no te pierdas detalle de ahora cuando desconecte la bomba. Luego el muelle yo se lo regreso, no te preocupes. Pero quiero que no te pierdas detalle. Y hablando de detalles, esta bomba utiliza un tipo de tornillo de estrías. Es decir, que no es el tornillo de punta Phillips o algo por el estilo. Este lleva unas estrías en la punta. Es decir, el agujero es de estrías. Ya extraje el de arriba, el del centro, y ahora voy a extraer el de abajo. Pensándolo bien, debí haber comenzado por el de abajo, pero no pasa nada. Mira, no sé cómo será en tu caso, pero quiero que te lleves contigo la esencia de esta experiencia, ¿ok? Y luego pues la tienes que adaptar a tu lavavajillas, ya sea donde estés, de me da igual, España, Alemania, Canadá, Corea, Argentina, México, Estados Unidos, donde estés, tienes que adaptarlo a tu situación. Pero la esencia es esta. Bien, mira, para mi sorpresa, la bomba está limpia. Entonces ahora lo que tenemos es que mirar si funciona o no. Pues sí que funciona. ¿Qué te parece? Mira, si tú ves que le haces así con la mano, vamos, que te estoy dando mucha información en este vídeo. Es probable que se extienda, pero estoy seguro que tienes mucha información. Mira, si ves que tú mueves con la mano la bomba y ves cómo rebota como un látigo, ¿viste? Mira, quiere decir que esta bomba está sana. Aparentemente está sana. Vamos a ver si tenemos continuidad, que es lo que nos interesa en esta bobina. La voy a poner acá mismo. Y con el multímetro voy a medir a ver si tengo continuidad. Porque cuando yo la puse a desaguar primero, no escuché ningún ruido. La iluminación, como siempre, mi talón de Aquiles. Vale, aquí tenemos el multímetro. Vamos a ponerlo en continuidad. Bien rapidito aquí. A ver si está en continuidad. Sí. Le damos la vuelta a la bomba. Vamos a ver si nos da algo aquí. Si no pita, tiene que darnos, aunque sea una medida, no puede quedarse aquí en ese infinito. Pues mira, sí tiene continuidad. Bien, eso es algo muy bueno. Ahora vamos a medir si por casualidad la tarjeta está enviando corriente a la bomba de desagüe. Y para eso debemos leer la bomba. Porque la bomba nos trae información. Por eso el fabricante lo pone la información aquí. Es una bomba que trabaja con 120 voltios. Pues eso es lo que tenemos que buscar. Que tengamos 120 voltios en corriente alterna. Nuevamente vengo con mi multímetro que se cae. Ya está mareado el multímetro. Lo pongo en 200 voltios de corriente alterna. Y estos dos fastos que están acá son los correspondientes a la bomba. Pongo un polo acá, el otro, eso se puede colocar indistintamente, da igual donde lo pongas, ¿vale? Ahora le voy a dar corriente al lavavajillas, porque por algo no está desaguando. Y yo no escuché la bomba trabajar. Pero puede suceder que la manguera esté tapada, ¿eh? Cuidado, pero yo no le escuché trabajar la bomba. Ahora vamos a ver si el lavavajillas hace que la bomba trabaje. Que lo puedo medir conectando la bomba directamente. Es decir, yo puedo tomar la bomba
y ponerla aquí directamente y ver si ella gira. ¿Qué tal? ¿Quieres que lo hagamos así? Venga, a ver. Pongo la bomba directamente. Mira. Y paso del medidor, o del probador, o del tester, o del multímetro, o como lo llames. Y ahora vamos a ver si trabaja o no trabaja la bomba. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues sencillo. Mira, te lo voy a mostrar. Como puedes observar, no tiene corriente ninguna. Está cerrado, no tiene corriente. Y además, si pulsas aquí, cualquiera, porque se me escapó del detalle decirte que yo le había quitado la corriente. Entonces yo le voy a poner la corriente. Pero para evitar que me tire agua, no vaya a ser que se salte o esté estropeado, yo le cierro la llave del agua al lavavajillas. Es decir, primer paso, le quito la corriente. Segundo, le cierro la llave de paso al lavavajillas. Ahora. Tercero, le pongo la corriente. Te puedes saltar el que tú quieras. Voy a cerrar la llave, le voy a poner la corriente y luego lo voy a poner en marcha. Te pongo la bomba de frente. Esto te recomiendo que no lo hagas en casa, no vaya a ser que tengas un accidente. Pero yo he tomado todas las precauciones, ¿sí? Bien, le pongo corriente a la vajilla. Listo, ese pitito te dijo que le puse corriente a la vajilla. Y ahora lo voy a iniciar, porque ya la bomba, te dije, la llave del agua está cerrada. Vale, a ver qué pasa. Ese U que escuchamos es de la válvula del agua. Lo cancelo. Mira, ahí está activada la bomba de desagüe. Quiere decir que está desaguando. Y trabaja muy bien. No le metas el dedo tú porque puede darte... Abro la puerta y al abrir la puerta se detiene. Listo. Quiere decir que la bomba está bien. Ahí me está diciendo que cierre la puerta. Ay. Obviamente, ahora mismo debes tener corriente acá para que no vayas a tocarlo, ¿eh? Vamos a ver si es cierto. Míralo ahí, ¿ves? Porque yo lo desconecté la bomba, pero él sigue desaguando hasta que pase el minuto correspondiente. Listo. Ahora sí ya paró. Te muestro. Mira. Ya no hay corriente. Bien. Pues entonces, ahora nos corresponde la siguiente pregunta. ¿Por qué no desagua? Pues tenemos que venir a un sitio que no me gusta mucho, pero tenemos que venir a él. Vamos a ver. Esto es un dispositivo que está acá, que en algunas viviendas se lo instalan. Es una trampilla para toda la basura y tal. Desde mi punto de vista no me gusta mucho, lo hallo como una chorrada, sinceramente. Pero bueno, hay que aceptar que los fabricantes tienen que ganarse la vida también. Entonces, hay veces que esto, ¿viste que lo que le hice? Esto se destapa por acá directamente. Si lo tienes, puedes mirarlo. Él tiene en cada extremo aquí, no sé si se logra apreciar con la cámara. Vamos a ver si se logra apreciar. Una patita que tiene acá y otra que tiene de este otro lado. Visto desde arriba, quizás se pueda ver mejor. ¿Ves? Con un destornillador fino yo le hago esto. Lo saco de aquí y lo extraigo del otro extremo también. Luego lo saco. Es decir, le extraigo esta parte que está aquí. Lo vas a ver. Porque necesito las dos manos para hacer esto. Y lo limpio. Esto lo puedes hacer tú en casa sin problema. Si tienes un lavavajillas con este dispositivo, yo te sugiero que cada mes hagas esto, de limpiarlo, para que no te lleves una sorpresita. Vamos a ver en qué condiciones está, porque aún no he visto cómo está esto acá adentro. Vale. Mira esto. ¿Cómo llegó este, que es un palillo de dientes o no sé, acá? Pues mira,
pasó el filtro, evadió todo, llegó acá. Y tiene más cosas adentro. No pongo en duda que este sea el obstáculo principal. Pero como viste, el filtro estaba muy sucio y eso tenemos que limpiarlo. Vamos a ver si con la cámara se puede observar lo que te quiero mostrar. En mi caso, específicamente en mi caso, como que yo tengo la aspiradora, pues le voy a conectar la aspiradora y así paso menos trabajo. En el caso tuyo, no sé cómo podrías hacerlo, pero toda esa basura hay que pescarla o de lo contrario, desconectar este dispositivo. Voy a darle con mi aspiradora, a ver si entra aquí. ¡Wow! Si entró, mira, el tubito, si entró. ¿Qué sucedió? Vamos a ver. No está limpio del todo, ¿eh? Le falta aún. Déjame echar una miradita visual sin la cámara. Miradita visual, no te lo pierdas. Segundo intento. Pues ¿sabes qué? Está bien atascado. Así que no nos queda de otra que, aunque se extienda un poco más el vídeo, mostrarte cómo se desconecta esta chorrada. Como ves, ya lo saqué. Es aquella cosa que se ve allá. Lo voy a extraer para acá. Y hay que desconectarlo, ¿eh? Vamos a desconectarlo. Como te decía, mira, tiene dos mangueras. Una que va al desagüe y otra que viene del lavavajillas. Bueno, lo desconecto y ahora te muestro, ¿eh? Ya sabes, ya tiene dos tornillos, es decir, dos abrazaderas, y hay que sacarlo de las abrazaderas estas. Es que no hay sitio para tres aquí. Bueno, te lo voy a mostrar porque no quiero que te pierdas detalle de esto. Ya estamos llegando al final del vídeo. Mira, esta manguera no la pude extraer porque, bueno, sí puedo, pero no quiero forzarla total. Esta no es la que más me interesa. De hecho, traté de desconectarla de acá arriba, y está súper, súper recia. Mira, le quité la abrazadera inclusive y nada, no pude. Bueno, no he querido, te repito, porque no es la principal. Pero dije, bueno, la manguera de desagüe sí la tengo que sacar, sí o sí. Y mira lo que me encontré. No sé qué tipo de porquería será esa, pero mira, un trozo de plástico. Obviamente, cuando eso viene con la presión del agua, con la misma presión del agua, pues eso se atraviesa acá en este tubito que está aquí. Ese tubito, vamos a ver si lo que veíamos desde arriba todavía se ve. Mira, aún tenemos que hacerle una pequeña limpieza al tubo, pero ese plástico se lo voy a extraer ahora mismo para evitar que siga o se vaya para las profundidades. Increíble, pero cierto. Bien, vamos a utilizar un recurso más profesional. El hisopo este se lo voy a meter. Y ya aquí sí, no hay arreglo. Vamos a ver qué sale aquí, qué me deja aquí en la mano. Mira. Más porquerías. Ahora sí no hay casualidad. Bien, amigo rescatador, amiga rescatadora, como podemos observar, ya he instalado todos los componentes para atrás, inclusive la bomba de desagüe. Ahora vamos a poner el lavavajillas en marcha a ver si funciona, porque en este tipo de profesión hay una máxima: nunca te marches del lugar de los hechos sin haber verificado que tu reparación está correcta. Entonces voy a cerrarlo acá. Vamos a conectarlo nuevamente a la pared
ya tiene corriente, ya tiene agua. Vamos a ponerlo en marcha. Todavía, como puedes observar, no lo he acomodado. ¿Por qué? Porque como que he movido y he reinstalado la bomba de desagüe. Por acá tenemos la bomba de desagüe de este otro extremo. Debemos verificar si tiene fuga o no. No vaya a ser que nos quedemos aquí con una sorpresita. Le damos a inicio. Una chequeadita al suelo. No vaya a ser que tenga fuga. Hasta ahora nada. Bien, es evidente que tiene agua. Vamos a cancelar a ver qué sucede. Ya está desaguando. Y no nos quedó nada de agua. Echémosles una miradita a la bomba a ver si tiene alguna fuga. Esto es importante, esto no es pérdida de tiempo, esto es ganar tiempo, ahorrar tiempo, ¿ok? Mira, no tiene fuga. Ahora sí estamos en condiciones de colocar el muelle para atrás en su sitio y regresar el lavavajillas, pero no te vayas aún, que te tengo un consejo. Bien, amigo rescatador, amiga rescatadora, hemos llegado al final, finalmente, de este vídeo. De las cuatro ruedas que he extraído, solamente he podido rescatar una porque las demás están súper dañadas por la resistencia eléctrica. Pero a lo que íbamos, dicen que lo prometido es deuda y te voy a compartir este consejo. Todos los electrodomésticos, absolutamente todos, empezando por ese que tengo aquí detrás, que son microondas, hasta el lavavajillas, requieren de mantenimiento. Una vez es más profundo, otra vez es más sencillo, pero todos requieren mantenimiento. Y el lavavajillas tiene una forma de darle mantenimiento muy simple. ¿Ya viste lo que hice? Que saqué todos los filtros. Pues además de eso, una manera de darle mantenimiento es que cada 2 o 3 meses, y esto lo aprendí con, porque no nací sabiendo, esto lo aprendí con una clienta de España, cada 2 o 3 meses, cuando la lavavajillas esté funcionando, es decir, agarre el agua por segunda vez, porque primero agarre el agua para enjuagar, remojar, mejor dicho. Esa es la palabra adecuada, remojar. Y luego agarre el agua para lavar. Cuando él ya haya agarrado el agua para lavar, entonces, y no esté con plato, no esté con detergente ninguno, y esté en un ciclo normal, es decir, el ciclo que regularmente tú lo colocas, lo pones, entonces abres la puerta, así directamente como hice yo, y agarras y le echas entre medio y 1 litro, es decir, entre 2 y 4 copas o 4 vasos de vinagre blanco. No vinagre de manzana, el vinagre de manzana es bueno para la salud nuestra, no para la salud de las lavavajillas. De vinagre blanco. Lo cierras y lo dejas trabajar. ¿Qué hace el vinagre? Limpia todos los conductos que pueda tener con restos de grasa y restos de jabón. Y eso va a ayudar mucho en el sistema, no solo de limpieza, sino también en el sistema de drenaje. Bueno, eso era todo lo que te quería compartir. Creo que tenemos tela por donde cortar en este vídeo. Muchísimas gracias. Ahí te lo dejo para que hagas tus comentarios. Y te agradezco tu elección y gracias por llegar hasta aquí. Si llegaste hasta el final, estoy seguro que tu lavavajillas será el primero en beneficiarse con todo esto que te acabo de compartir. Porque recuerda que es importante saber, pero es más importante lo que haces con lo que sabes.
Muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Y una carita feliz si te ha gustado. Y no olvides dar un like. O, quién sabe, aquí todo vale. Muchas gracias, hasta el siguiente vídeo.